Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Colgados del Ara aquí en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daimiel? ¿Cómo estás? Bien. Ilusionado, hombre. Estrenamos temporada, ¿no? Estrenamos temporada, sí. Hemos tenido... Lo anterior ha sido... Sí, ha sido un pequeño aperitivo. ¿Eh? Ha sido un bronce. Y ahora ya vamos con la pata negra, ¿no? Y lo vamos a hacer a lo grande. Claro, a lo grande, porque un día estos hemos invitado a un personaje impresionante. Pero antes, un par de cositas. Creo que has traído un libro, ¿no? Sí. Sí, porque... ¿Cuántos libros han escrito del ya? Dream Team. Del Dream Team, ¿no? No sé, pero este todavía no he empezado, pero Manuel Moreno y Jordi Rovirosa, que son dos clásicos del periodismo de baloncesto en Barcelona, que ellos lo vivirían muy de cerca, lo de Barcelona 92, pues es recomendable, ¿no? Ah, vale. El equipo que cambió la historia. Sí, señor. Dream Team. Lo dejaremos aquí en la estantería. Sí, déjalo. Sí, y sí. Luego, pues mira, yo he traído que estuve... ¿Sabes que estuve en el programa de Lolita este verano? También. Has estado en muchos programas. Te he visto estaba en el programa de Lolita. No, y Dani Flo. Ah, bueno, y Dani Flo también. Sí, pero Dani Flo para retarle. Sí, pero Likes, soy colaborador. Ah, vale, vale. Entonces, fui al programa cartero, de Lolita, ¿no? Y fíjate qué te parece. Mira. El palomero lleva a España a la plata olímpica. Este es un titular real, ¿eh? Cuando ganamos. Sí, ¿de qué diario? ¿De qué diario con es? Con dos pelotas. Ah, con dos pelotas. Sí, era un diario que ya no está. Diario no deportivo está. Folclórico flamenco, sí, independiente, sí. Y olé, este, olé tú. Este acabó, vamos, yo creo que en el 90-91 ya cerraron. Pero mola, ¿no? Entonces he pensado que lo voy a poner, lo voy a colgar por ahí, ¿no? ¿Te parece? Vale, sí, no me molesta. Más es no está, no, no está lejos de la realidad, ¿no? ¿No crees? No. Además estás muy bien situado ahí el en la foto. Palomero llevó, me gustó. Bueno, está bien. Voy sí. Ya para mañana ya pues lo tendremos puesto en el, muy en el bien. Plato. Venga, pues... Ahí, venga. Bueno, pues hoy para empezar la temporada hemos invitado... ¿Es mito ya o tiene que morirse igual para ser mito? No, es mito. Es mito, ¿no? Es mito, mito. Sí, en realidad mito. Los mejores mitos son los que están vivos. Sí, porque son los que pueden venir a colgados del ano. Bueno, después de esta pasada está con nosotros el gran, el único, Antonio Resines. ¡Hey! Perdona, lo de mito, no sé yo si... No. ¿Cómo estás, Antonio? Pero no te ha molestado. Me ha molestado bastante porque sí, está haciendo así con los dedos. O sea, no. No, pero yo sí soy un mito, ¿eh? Sí, no, hombre, joder. No, quiero decir que la gente no dice esas cosas, pero yo lo soy, no me importa decirlo, claro. Porque, por cierto, el cartel ese te lo has hecho tú, claro. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué te llaman, de casa? ¿De algún programa de televisión? No, es que he cambiado de teléfono. ¿Has ido al de Bertín? Y no sé cómo... Al de Bertín no has ido todavía. Bueno, eso tiene historia, ¿eh? Pregúntale, pídele consejo. ¿Al de Bertín? No, yo soy una persona seria. ¡Ja, bueno, ves como hay gente que no va. Claro. No, yo he ido... No, ese no he ido. No. He ido a uno de Broncano, que eso ya es un nivel. Ah, sí, ¿Loco sí, Mundo? He ido, o no, a la vida moderna. A la vida moderna. No, a ver. Último... He ido al de Francino. El último, no, déjame que haga un esto. Último programa de la temporada de la vida moderna. Entonces deciden, oye, llevaros el teléfono este porque me está haciendo ruido. No, si hacer, podéis. Favor, no lo parezco Pepintre, o sea, que no sabía cómo... Bueno, último programa y entonces sí. dice Broncano que va a hacer un tipo carrusel llamando a gente pues, que ha pasado por allí y tal y cual, ¿no? Bien, se llaman a Andrea Levy, a no sé qué, y de repente le llaman. Duró la conexión... No, yo no estaba, yo lo he escuchado luego. Sí, sí. Duró la conexión 10 segundos, tiempo que le dio suficiente a Antonio para llamarle hijoputa a David Broncano. Bueno, no, es que me dijo, tú haz que estás muy enfadado. Sí. Y y me dice el tío, y bueno, pues nada, pues llámame y tal, yo no estaba enfadado ni nada. Y dice, oye, Antonio, ¿qué tal? Que vamos a cerrar la temporada y tal, y va, pues muy bien y tal. Y tienes algo que decir, que me cago en tu puta madre. Y había gente conmigo, se quedó asomado. Pero ¿cómo puedes decir eso en la radio? Pero tú estás loco. Y dice, no sé, me ha dicho que me debía estar... Claro, y colgó. Tú te enfadas bueno. Así, ¿no? Sí, hombre, cabrón. Si no, fue un momento brutal. O sea, que es verdad. O sea, un tío como tú, como si tú no eres un mito... De la cultura española. No, que sí soy un mito. Ah, por eso. No. Bueno, entonces, a ver, cuéntame, Andoni. No, lo oye, que pasa que... A ver... ¿Sacamos ya el libro o no? Ah, ¿que has venido a hablar de tu libro? A ver, claro, sácalo. Sí, sácalo. Venga, va. A ver, ¿a qué te que he venido a visitaros, vamos. Es un libro, mira. Mira qué bonito. Por cierto, que me lo tienes que dedicar. Vale, sí. Que me lo he comprado, ¿eh?
Ah, eso te lo, no, eso te lo ha comprado. Entonces, que te firme el tuyo. Que te conozco. ¿No? Esto me lo he comprado. Sí. No, no, es verdad, no te puedo mentir. Es que tiene cara buena, pero no te puedo mentir. Esto lo pillé en la SER. Este es el de Francino. Me mandaste a Francino. Además está dedicado a Francino. No, no está. No, 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 pues debe ser el de la redacción. No está dedicado a nadie, con lo cual luego me lo digo. Pero luego te lo digo, sí. Para habernos matado, Memorias de un Calvo. Sí. Es muy buen título, ¿eh? Esto te llamo antes Andoni, pero ¿sabes por qué? Sí. Porque voy a hacer un personaje que se llama Andoni, que me he equivocado. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, Andoni. Voy a hacer del Chancha. ¿Se dice el Chancha o el Chancha? Pero sí. Uno, ¿qué es? El Chancha. ¿Y el Chancha? La Chancha es el cuerpo. El cuerpo. El colectivo. Ah, o sea, como guardia civil y guardia. Sí, sí, más o menos. Vale, sí, vale. Sí, sí. Pues voy a hacer de eso. ¿Ah, sin boina. ¿Pero que una comedia película? O...? No, película, serio. Película, sí. Sí, se llama Ola de Crímenes, de Gracia Querejeta. Vamos a aprovechar para hablar del libro. ¿Qué tío? ¿Cómo las coloca? O sea, el del Dream Team es bueno, pero esto es una cosa ya asombrosa. Lo que más me gusta es lo de para habernos matado, lo más revelador, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, que tú eres... Tiene que ver. Porque tú, bueno, tú te las has pegado de todos los colores, ¿no? De todos los colores, sí, entonces, pero de todo, desde pequeño. Entonces, tenía que ver con eso. Digo, bueno, como estoy aquí vivo, vamos a poner un título que tenga que ver con eso. Y con otra historia que es muy importante, que eso sí os ha pasado a vosotros, más a Juanma que a ti, que es que con lo bien que arrancamos nosotros en nuestro oficio o profesión, o sea, si no hubiésemos seguido decentemente y no estuviésemos aquí, para habernos matado también, porque... O sea, claro. Es que yo hice Ópera Prima la primera, que sí, es hace 40 años, que tiene... Sí, 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 bueno, cosa. Ya... Nada. No. Nah. Esto, y entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de arrancar muy bien y mantenernos durante el tiempo. Bueno, eso ya lo dijo lo de Valdano, lo de sobrevivir a que te pase por encima el camión de la fama. Que decía de Butragueño, ¿no? Le pasó el camión de la fama por encima, nosotros no tuvimos. Bueno. Tú igual sí, bueno, ¿eh? Llegaste a esos niveles. Tú, perdona, ¿no? a tu nivel, que es más bajo, pero vamos también, o sea, dentro del mundo. Después de Ópera Prima y tal, tú eras el puto amo. Pero aquí, ¿cuántos tíos han ganado una plata en los Juegos Olímpicos? Pocos. Pues bueno, luego vinieron esta generación. Estos chavales. Protagonismo. Sí, es verdad. Eso se lo ha pagado él, fijo. Eso tengo yo, de esos tengo varios. Oye, en el libro además se habla de baloncesto porque tú participaste en... No, yo estuve viendo la final de Los Ángeles. ¿Sí? Y reventé la tele. ¿Qué dices? Sí, no, reventé la tele no porque me diese un ataque. Ah. No, eran unas teles muy malas y las vimos en un apartamento que tenían mis suegros con mi cuñado en El Escorial. Ah. Y claro, era de noche. Noche de verano, sí, en El Escorial. Sí, sí. Y entonces pues, empezábamos con la primera conexión, pero estuvimos ahí viendo todas las Olimpiadas. Era una cosa muy normal y además como iba muy bien en España el baloncesto, pues lo seguíamos viendo. Y joder, menos mal que se nos rompió en la entrega de medallas. Ah. Reventó, era de tubo, se quemó. Era una tele antigua. Pero de uso, cuando... No, claro, no, porque a los apartamentos no te llevas una tele de buena. Era una cosa, pues no se veía. Pero no llegó tele. A la clausura de la Olimpiada. No llegó a la clausura, no. Pero fue, joder, fue muy emocionante, hombre. Fue un momento... Pero en una peli, ¿cuál fue? Joder, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, bueno, sí, era... sí, la vieja música. La vieja música. Eso es, la vieja calla, música, que jugué... Bueno, jugué, no. Yo entrenaba al Breogán de Lugo. Sí, sí. Y el partido que se ve, uno de los partidos que se ve en la película es contra el Madrid. Sí. Y estaba, bueno, hicimos amistad pues con Corbalán, estaba por allí y tal. Corbalán debe ser de mi edad, más o menos, el 54. Pues no, 54 sí. Del año 54. Yo soy ¿no? el 54. Ah, entonces, mira. La gente de esa generación estaba, no me acuerdo quién más estaba, pero... Bueno, ahí estaría Starluik, Bravender... Estaban todos estos, sí. Todos estos. No, ¿la vieja música no. De qué año es? Yo no. Del 83. ¿Tú estabas? No, pero yo 84, no estuve. Es que él no se acuerda de nada. Yo no fui, ¿por qué? Es verdad, ¿a qué lo dices? Pues si fue en el 84 sí estaba jugando. Joder, estaba, yo en el 76. Él no se acuerda. ¿Tú no fuiste luego a jugar no, con la no, no, yo no me acuerdo de ir. Bueno, igual iría, pero en la peli no salgo. O sea, qué raro que fuese bueno, y no salgo en la peli. Pedirías pasta. Dijiste, hoy no juego. Si van a grabar... No, me voy a la barra porque... No, pero es verdad, claro, si fueron en el 84, sí, tenías que estar. Sí, sí, claro pues que estaba. Lesionado. Joder, pero en el 84, pero en el 84 acuerdo... no estaba, tenía que estar Fernando Martín, Fernando Romá, sí, Llorente. Sí, sí, sí. En el 84 estábamos toda la generación del 59. Llorente estaría también. Bueno, no, yo me acuerdo del que es que además era el protagonista de la película, un negro que americano jugaba... Jimmy Wright, del Breogán. No era Jimmy Wright. Es otra película. No, creo que... Bueno, sí, sí, no, yo creo que es Jimmy Wright. Si me dices el nombre, que me acuerdo. Que hablaba con la niña... Sí, 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 Jimmy Wright. Jimmy Wright, sí. Cuidado, es en ¿qué? Esos temas... Ah, no, perdona, Daimiel sabe de pero, todo, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que es una película que no ha tenido mucha fama actual, pero está muy bien, está muy bien. La pusieron hace poco en la 2. Por ejemplo, la gente del baloncesto les parece una película...
bastante creíble. O sea, sí, que, bueno, sí, muy respetuosa con el baloncesto. Y muy respetuosa con el baloncesto. Las charlas que daba, Lupi estaba, que era un entrenador, era un pedazo de actor. Y a mí me tocaba estar como de ayudante con él. Pero fue muy bonita la película. Y luego salíamos toda la noche, claro. Era como, bueno, porque esa es otra. Claro, el baloncesto no es lo mismo que el fútbol. No, o sí. Pues no, en aquella época no. Ahora yo en aquella época, ahora sí, ahora dices por, o sea, la, por exigente, el anonimato, porque salías no, de exigente bueno, físicamente. Salíamos con este, que por antes el que dices tú, Jimmy seguro. Wright, sí. Salíamos con este, me a dos metros. Bueno, este salía. Y negro. ¿Hubiera no, película o no? No sé, no, verdad. Como este salía, pero era una cosa, sí, sí, pero sí. Todos los días. Sí, sí, sí. Claro, era una bestia. Pero todos, con los del Verona salíamos todos los días. Pero bueno, nos acostábamos a la. Ellos no jugaban al día siguiente, nosotros no, sí. No. Esto, pero a las 4 o las 5 de la mañana, todos los días. Hombre, teníamos. Ya tenía 29 años, claro, 30. Eso claro. aguanta lo que te eche. Sí, sí, aguanta sí, sí. Lo que te bueno, eche. Pues, fue, mira, no, pero bueno, no creo que haya mucha diferencia en ese aspecto, en lo de salir y todo eso. Claro, ahora ya no. Entre el fútbol y el baloncesto, yo salen creo que todos. Se ha salido, claro, salen 20 todos, años sí. Y crees, además, estás en esa fase donde crees que siempre vas a tener 20 años. Sí. Sí. Por cierto, ¿cómo llevarlo de la edad? Porque yo estoy pasando una crisis. Ahora mismo, bueno, en este tu caso, verano, en tu caso he pasado una crisis. Es normal. Vamos a ver. Pues, macho, pues yo tengo 63 tacos, tío. Pues, por eso, joder, pues tú tienes muchos más que bien. Yo. ¿Tú lo llevas bien? Sí, sí. Bueno, hombre, me gustaría tener pelo, pero aparte de eso, como no lo pero tengo, bueno, eso te has acostumbrado ya, ¿no? No te creas, yo sigo saliendo del agua y hago así con la cabeza. Y si te ven en la playa, tienes que hacer que tienes un tic, macho, porque si no es un poco raro que hagas así. No, hombre, es que ¿qué vas a hacer? Ya. Yo me he librado de tantas que yo estoy contentísimo. Bueno, claro, es que tú has aquí. Visto... ¿Tú has llegado a ver el túnel, esto, la lucecita, no? No, pero yo he visto desde arriba, desde otra posición, he visto lo que estaba pasando abajo. No como Romay. otra cosa, no. Yo estar arriba y verme a mí en la cama... Y mi padre y mi hermana al lado, y que me iba, pero no por la pata claro, abajo, claro, me iba claro, de verdad. Claro. No, eso sí, pero luego me han contado que ese tipo de historias con anemias brutales se producen... Claro. A mí me hicieron un cambio de sangre equivocado, de grupo sanguíneo, en un accidente que tuve en Italia y tal. Entonces, parece ser, pero tampoco está tan claro, pero bueno, parece ser que perdí mucha sangre y me cambiaron el grupo sanguíneo. Entonces, se produce una reacción porque el cuerpo lo rechaza. Yeah. Entonces, y yo me empecé a ver que me hundía para abajo en la cama y no me estaba hundiendo, evidentemente. Y yo me vi desde arriba, macho. Eso, joder. Eso es verdad. Vale. Pero dicen que ese tipo de alucinación, porque es una alucinación, creo, sí, claro. Quiero pensar en eso. si no, imagínate que la palma, macho, y te ves desde arriba. Digo, bueno, qué mal rollo. Esto... Pues peor es lo de Ghost, Lo de Ghost. La película Ghost. Joder, esto de que apalmes y luego estás ahí dando vueltas por ahí hasta que no sé qué. Y lo de Estoy Vivo, esto es de lo de que se mete uno al cuerpo de otro, que era lo de... La sí, esa es la serie, la serie. La, no. La sigo porque son ¿de qué jugador? Mira, que dices, ¿en qué jugador te hubiese gustado meterte dentro? ¿De baloncesto? Sí. Parte de ti, por supuesto. Bueno, pues por supuesto. Esto, hombre, yo por edad, para que no cante tanto como Roberto Álamo, que se mete en el cuerpo de Javier Gutiérrez, que eso es casi imposible, es como una muñeca rusa al revés, pero bueno, es una cosa como... No, hombre, pues, joder, hombre, ya si me dejas elegir, pues evidentemente, pues es Michael Jordan, para que vamos sí. A discutir. Sí, sí. A mí me parece que sí, sigue siendo, vamos... El mejor, ¿no? El mejor por todo, por continuidad, por todo el tiempo que ha estado, por las cosas que hacía, por lo adelantado, por todo, vamos, me parece... Tú hace 20 años ya veías la NBA con tu hijo, porque un día sí. Coincidimos en la época de Andrés Montes, ¿eh? Sí. Coincidimos en maquillaje y... Nos pasamos el 2006 haciendo el idiota todo el rato, como era eso de Salinas. ¿No? Salinas. Sí, sí, sí. Pacho, sí, pásamela, sí. Como ya, bueno, todo el rato haciendo esa idiotez. Claro, como, claro. En fin, que bueno, es que la irrupción de Andrés Montes, en que fútbol. En el 2006 en el fútbol fue un elefante en una cacharrería, sí, vamos. Y en el baloncesto, porque el baloncesto, acordaos que se dio en abierto, bueno, es que lo sacáis sí. Vosotros. Sí, sí, el Mundial de Japón. El Mundial de Japón, y eso fue, bueno, eso fue una sí. Aparición para todo el mundo, porque no era normal ese seguimiento tan, claro, claro. tan importante y tan entusiasta con el baloncesto, ¿no? Eso fue un cambio, pero radical, ¿no? Estuvo muy bien, sí. ¿Y de ahora y de los de ahora? Porque, bueno, lo sigo mucho menos, ¿eh? No. Pero bueno, ahora sí, la selección sí la he seguido, pero lo sigo menos, los equipos ya no sé quiénes son cada uno, es imposible además. O eres Daimiel, que tiene estudios, o... Es que pues, o sea, Daimiel y Maldini gente, son los únicos que saben todos la gente que no acabó la es que carrera... No, te voy a dar un secreto. Lo sí. Que hago es, cada vez que entra un patrocinador sí. A ponerle nombre a un equipo, yo consumo de ese producto.
Ah, y eso para que, tiene que se ver? Me, para que ah, se me quede. Pues yo anuncio de Memory, claro, y aquí estoy. Y está, es verdad, anuncias de Memory. Sí, 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 sí. A ver si renovamos el contrato. Bueno, no, que... Pues tienes suerte, verdad, tienes suerte porque... Porque antes, claro, la publicidad, que nos reí sí, mucho, claro, cuando hay imágenes del baloncesto de los 80, la publicidad era Winston, cutre. Ron, Negrita. Ah, bueno, claro, no, claro, no, que hombre, se hacía... Que hombre, se... todo eso, claro, claro. O sea, ahora pero ya... es que eran los que hacían... De, eso se perdió, pero era lo que hacían de verdad. Winston era una de las marcas más anunciadas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. De sí, todo sí, el tabaco y todas las bebidas. Maduro, sí, sí, sí. Y no, pero luego había otra bueno, cosa... Bueno, era el esto... Winston All-Star. Había un equipo sí, que venía a los veranos, se llamaba sí, Winston All-Star. Sí, sí, o sea, sí, sí, te meten en la cárcel. Es una cosa como... Y de ahora, hombre, lo han hecho muy bien en el... Es que era, bueno, yo me he quedado asombrado con los eslovenos. Yo no, sí, conozco, sí, no sé de quién era Draghi este... Bueno, porque no sigo de cerca la historia, nada, pero bueno, pero una bestia. Bogdanovic sí, sí le conocía, era bueno. Sí. Pero Draghi, que le metió 35 puntos, sí, sí, y, sí, ¿y qué me decís del mundo? Claro, porque Draghi se está, Doncic. Draghi se está ahí en Miami, que tampoco es uno de los equipos seguramente muy, muy seguido. Sí, ha estado y en eso, equipos no tan ganadores. Y, esto, porque, pero, y porque Miami lleva unos años que no funciona demasiado bien. Ahora, desde ahora que se fue LeBron, ¿no? Está peor, y él estuvo pero, en equipos que no eran muy ganadores, como Phoenix... En Houston, cuando él estuvo, tampoco ganaban mucho, pero si era un lleva tío 4 o 5 años muy buenos en la NBA. ¿Y el chavalín qué te parece? El chaval. Me parece alucinante. Qué europeo ha hecho, ¿eh? Pero alucinante. Bueno, una pena. El pobre cómo lloraba sí, cuando se rompió. Pero es que ese tío, bueno, eso no es normal. Porque bueno, un poco flojo, ¿no? Que no saliese... Porque Ricky Rubio, ¿cuándo debutó? Con 16, 17. Sí. Más bueno, o menos. No, Ricky no. Rubio debutó en primera con 14. Con 14, su primer partido. Luego, jugar regularmente con 16. Y en la selección, su primer gran partido fue la final de los Juegos de Pekín, el famoso partido que Calderón estaba lesionado, que jugó de titular, y ahí tenía 17. Pero esa sensación de dominio con 18 sí, años en un evento como imposible, ese, sí, sí, yo creo que solo... Este? En Europa, pues Petrovic, Sabonis... Sabonis sí, pero Petrovic, pero Petrovic fue posterior. O sea, Petrovic empezó a mandar 84... O sea, tenía 21 años. Ya, ya. Petrovic no, había apuntado es que maneras... Este no hay, es que, es, perdona, es que ha sido titular del equipo campeón de Europa. Sí, 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 ¿no? Con 18. Pero sí, es sí, que cuando se iba el tío antes de lesionarse, es que volvía enseguida porque algo fallaba. O sea, que es un nivel... Sí, sí, no, sí. No desmerecía a Draghi, sí, con más experiencia. No, no, es otro tipo de jugador, pero... No, 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 pero... ¿Y cuánto mide? ¿2-4? Dos, dos, sí, sí, por ahí, 2-4. Es una, ha superado, una ha superado expectativas, ¿eh? Porque bueno, ya en el Madrid ha hecho ya buenas cosas, sí, pero durante tanto tiempo, tantos partidos seguidos y aguantando allí, liderando a su... Es que lideraban los dos. No, que tomaba, o sea, el mando, en cuanto se iba el otro, sí, tomaba sí, el tío sí, mando sí, y no sé, hizo un triple en la final sí, que estaba a tomar sí, por culo, o sea, sí, 300 sí, sí, metros, sí, sí, era como... Bueno, nada, nada, ahí le esperan... Tú jugaste al rugby, ¿no? Sí. Si jugaba al rugby... ¿Hasta qué edad? Le contaba antes a Carolina que yo soy subcampeón de la última Copa del Generalísimo, digo por lo de la edad, para que lo sepáis. Ese Santos Eglar, sí, en el 75. Entonces, no, además se jugó en el 76, ya se había muerto, pero bueno, no estaba la cosa todavía sentada. Todavía era Generalísimo la Copa. Sí, y... No y, se atrevían todavía a cambiarle el nombre, no vaya a ser... Por si acaso, sí, claro, por si acaso claro. No estaba la cosa clara. Entonces, sí, sí, pues... Y jugué 2-3 años, porque luego tuve el accidente este de Italia en el 76... Y ya me quedé, me rompí la cadera, el macizo trocanterio, que pues, tú sabes perfectamente lo que sí, es. Sí, hombre. Vosotros no, pero... Y... Yo estudié las cordilleras, ¿eh? Pero no me sabes. qué malo, Daniel, macho. ha sido horroroso. No, es que es el humorista del programa. O sea que es de gracia esto. Es como, bueno, al grano. Que, y luego ya te da miedo. Porque, claro, en la zona esta de aquí de la cadera, pues es donde te entran para aplacarte. Entonces, claro, no tiene gracia, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pero a mí el rugby me gusta mucho. Me parece un deporte... Eso sí le sigo ¿sí? un poquitín más. Sí, ahora sí, porque es como hay tantos campeonatos y sí, además ahora es verdad. Están haciendo hasta una Champions, ¿no? Sí, hay una, sí. Hace una Champions que sí, tiene un nivel brutal, claro. Sí, porque sí. Como son hemisferios distintos, vienen a jugar aquí los de abajo, que son claro, impresionantes, ¿no? Es, claro, gente muy buena. A mí me gusta mucho.